No se encontraron vestigios de los 50 sabinos centenarios de Nombre de Dios. Solo fueron localizados tres tocones. Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente en Durango, Alfredo Herrera Duembeck. Hablar de que podaron 50 sabinos de 300 años, estás hablando que inclusive necesitas sierras especiales porque la sierra normal no te alcanza a dar el corte. En efecto, encontraron por ahí tres tocones, por decirlo de una manera, más nuevos, más frescos. Los otros ya eran muy viejos y algunos tenían inclusive hasta plantas creciendo por adentro. Entonces, no encontramos nosotros estos árboles. No se trata de encubrir, no se trata de cuidar a nadie. Al contrario, para nosotros es de gran importancia poder mantener esto. Sí nos reportaron por ahí, hay algunos árboles que por lo mismo que ya son muy viejos, se caen. Y eso sí, muchas veces los usan para uso doméstico, para leña. Algunas personas usan la leña del sabino para hacer algunas artesanías, algunos muebles. Pero repetirte y ser muy reiterativo, no se encontraron los vestigios de que hubiera 50 sabinos de más de 300 años que estuvieran podados. Si muchos encontraron tres tocones.